y la deuda externa de un país puede afectar al país y su capacidad para entrar en la era de la educación o de la era electrónica. Yo creo que la infraestructura, los programas, los equipos, esos costos están bajando. Y lo importante es tener el capital intelectual, tener los trabajadores del conocimiento que puedan utilizar estos medios. La siguiente pregunta nos llega de Puebla, México, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. Puebla, México. Adelante, México. Buenos días a todos, un saludo para todos. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cuál será el impacto de la organización E en pueblos llenos de hambre y miseria como los pueblos de Latinoamérica? Y también, ¿cómo influye la organización E en el clima organizacional o laboral? Muchas gracias, buenos días. Lo que decimos aquí en cuanto a tecnología de la información es la capacidad para poner el mundo en una escala de competencia uniforme, nivelada. Así que si un país no tiene la infraestructura, ahora en cambio lo pueden hacer vía satélite para establecer una infraestructura de comunicaciones para un pequeño pueblo para llegar a la Internet en un corto tiempo. Bueno, quiero continuar con lo que dijo el señor Mohan. Es un tema interesante y aquí en Estados Unidos en particular es algo que se plantea mucho. La gente que tiene acceso a la tecnología es un grupo y hay un sector que no tiene acceso. Ahora, recientemente se han dado algunas empresas privadas que están buscando trabajar con gente que no tiene acceso a la tecnología. Y para hacerlos entrar a esta nueva era, a incorporarlos a la organización E y al aprendizaje E y a estas soluciones E. Hay algunos patrones, hay algunos modelos que podemos incluso discutir y analizar después de esta transmisión vía correo electrónico porque es un tema más complicado y necesitaríamos más tiempo. Existe definitivamente un problema de acceso y de diferencias en el acceso, incluso en partes desarrolladas como en Estados Unidos, incluso en California. Hay gente que tiene acceso a la Internet y a las tecnologías y hay otros sectores que no tienen tanto acceso. En el próximo módulo, el señor Mahon va a explorar un marco de trabajo que puede aprovechar su organización para convertirse en una organización E. Muchas gracias. Para muchas organizaciones, ahora que ya pasó el fantasma del virus electrónico del cambio de siglo, es ya tiempo de reenfocarse hacia sus estrategias de negocios E. El concepto del negocio electrónico integral se considera como la nueva revolución de procesos productivos, la primera desde la revolución industrial de principios del siglo XX. Ahora que iniciamos el siglo XXI, las comunicaciones y su alcance global se mueven a un ritmo equivalente a la velocidad del web. ¿Qué es exactamente la velocidad del web? En términos de negocio E, la velocidad del web nos permite ahora comunicarnos electrónicamente con socios comerciales, empleados y clientes de una manera instantánea a la velocidad de los electrones, lo cual nos genera una representación virtual de parecer estar en el mismo espacio físico al mismo tiempo. La única desventaja que yo veo en todo esto es no poder irnos a comer juntos después de terminar una reunión virtual. La velocidad del web es equivalente al tiempo real en el sentido de que, por ejemplo, a las 3 de la tarde un lunes en San Diego, California, yo puedo enlazarme y capacitar a un socio de negocios en Sydney, Australia, donde son las 8 de la mañana del día siguiente martes, respecto a un nuevo producto que acaba de salir al mercado. Pero previo a la utilización de una serie de herramientas electrónicas de colaboración a distancia, la mayoría de las empresas enviarían a uno o dos de sus empleados a Australia, o Asia o América Latina para sensibilizar a sus socios claves en esas regiones sobre los beneficios del nuevo producto o servicio. Este escenario de colaboración real a nivel mundial es lo que significa la organización E.
Para fines de esta presentación, yo definiré el concepto de la organización E como el pegamento que une empleados, socios comerciales y otros actores claves de un negocio en el continuo intercambio en línea a distancia vía medios electrónicos de capital intelectual. ¿Por qué mi énfasis en capital intelectual? Bueno, porque este es el factor motriz que nos mueve ahora hacia un mundo empresarial y educativo plenamente conectado. A medida que más y más los procesos de manufactura industrial por todo el mundo se automatizan con computadoras y robots, la principal diferencia entre las organizaciones será su habilidad para accesar y utilizar el capital intelectual de todos con mayor o menor agilidad. Por ejemplo, con una herramienta como Learning Space de Lotus Development Corporation de IBM, cualquier empresa a través del sitio electrónico www.lotus.com puede entrenar a sus empleados ubicados en cualquier parte del mundo a la velocidad del web. Esta capacidad de enlazarnos a grandes distancias a través de redes de acceso abierto tales como Internet es un tremendo incentivo o recurso para cualquier empresa que esté considerando nacer como una organización E. Solo con un producto como Learning Space, cualquier organización puede de inmediato ahorrarse costos de transporte y estancia. Además, el experto técnico que hubiera tenido que tomar un avión de 4 horas o más hace algunos años, lo puede utilizar para participar en un intercambio intelectual productivo en línea, en una sesión de diálogo a distancia de 1 hora, para luego regresar a sus actividades profesionales normales del día en su lugar base de trabajo. En el mundo no electrónico de hace unos años, ese mismo individuo hubiera tenido que viajar a diversos lugares geográficos para poder hacer la labor, por ejemplo, de promoción y capacitación de un nuevo producto o servicio. Quizá un buen ejemplo de esa realidad que ya pasó fue el diplomático americano Henry Kissinger durante la administración del presidente Nixon, con su estilo llamado en aquel entonces el de diplomacia por avión. Ahora, la mayoría de los logros de encuentros y gestiones de Kissinger se podrían realizar a través de métodos de colaboración a distancia con base en cómputo y a través de videoenlaces. En la organización E, teniendo las herramientas, el personal competente y la infraestructura apropiada, se pueden ahorrar costos significativos en dinero y también en tiempo, ya que con estos recursos los especialistas de diferentes áreas productivas llamadas SME se les puede aprovechar a distancia en casi cualquier parte del mundo sin que ellos tengan que salir de su oficina de trabajo. En el negocio de consultoría esto se le denomina el tiempo por ciclo. Con medios electrónicos, el especialista o SME está disponible ahora para realizar ciclos múltiples de trabajo en un solo día. Esta es una de las muchas características básicas de la organización E, pero es una muy importante ya que el concepto de la presencia virtual o a distancia será la base del modelo de comunicación interactiva que adoptarán cada vez más las empresas, instituciones educativas y gobiernos. Como lo están reconociendo ya diversos gobiernos alrededor del mundo, la reinvención de niveles de estructuras organizacionales es ya esencial para poder servir a su comunidad con eficacia y para poder elevarle su estándar de vida. Puesto que la organización de hoy y del mañana se basará cada vez más en el conocimiento y en la tecnología, entre más ciclos productivos a distancia pueda lograr con sus expertos especializados, más rentable será su organización. En el modelo de la organización, el tiempo es realmente dinero. Otra cosa que también vamos a descubrir pronto es que en un mundo de actividad virtual, el aprender durante toda la vida es un aspecto obligatorio de las personas en los negocios que trabajan con el modelo E, y que sin duda el Internet se convertirá en la más poderosa herramienta para el comercio, la educación y la información de competencias productivas. Empresas como Lotus se han posicionado ya de manera muy agresiva para poder llenar la necesidad de aprendizaje que todos tenemos, ofreciéndonos herramientas electrónicas sumamente útiles para instructores y alumnos. Con estas herramientas de aprendizaje electrónico, debemos ahora involucrar a nuestros trabajadores, clientes, socios y promotores a nivel global en un proceso de formación de competencia gerencial y laboral para este nuevo ambiente de negocios de hipercompetencia. Los nuevos sistemas de software de manejo y distribución de información como Learning Space tienen ventajas en sus aplicaciones de aprendizaje y entrenamiento al ser modulares y poderse utilizar con modalidades asincrónicas y a distancia en tiempo real. Toda esta capacidad nos permite interactuar con instructores y socios comerciales a través de sesiones a distancia en vivo, aprender en colaboración con otras personas ubicadas en sitios separados o trabajar de manera individualizada a nuestro propio ritmo y sin importar el lugar donde estemos. Según la International Development Corporation, o IDC, en un reporte de abril de 1998 intitulado El mercado emergente para el entrenamiento con base en el web, el mercado de Estados Unidos para esta modalidad de entrenamiento se espera que alcanzará más de $6,000 millones para el año 2002, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto del casi 95% de 1997 al 2002.
El IDC estima que el comercio electrónico crecerá de 11.000 millones reportados en 1999 a 1.3 millones de millones en el año 2003. El 86% de este total proyectado será generado por la creciente actividad de transacciones electrónicas realizadas de empresa a empresa. Además de los beneficios de una colaboración externa a distancia más eficiente que nos brinda la tecnología de la organización E, también están los beneficios internos y de operación. Las organizaciones gastan miles de millones de dólares en impresos, distribución y redacción de contenidos técnicos, manuales organizacionales o informes mensuales. Con herramientas diseñadas para ambientes electrónicos tales como el Cold Fusion de la empresa, el Air Corporation, sitio web, ahora es posible crear nuestro propio producto, servicio e información intelectual totalmente en línea, permitiendo el acceso vía electrónica a compradores y usuarios a cualquier hora del día o de la noche. En Estados Unidos, hoy en día, alrededor del 50% de las empresas grandes y de las instituciones de gobierno utilizan el Internet para distribuir información de propósito general en línea. Un buen ejemplo de contenido intelectual que se vende en línea es el sitio sabamahon.com, donde se puede buscar y encontrar propiedad intelectual para luego comprarse en línea. Una vez que se aprueba en línea la transacción con tarjeta de crédito, usted puede de inmediato trasladar el contenido de su interés a su computadora de escritorio ubicada en cualquier parte del mundo. Permítanme darles un poco de antecedentes históricos de la organización E. A principios de los años 70, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició la desregulación de la industria de telecomunicaciones de este país, ordenando la desintegración de la supercorporación Bell Telephone Company. El resultado fue que la empresa AT&T quedó como la única proveedora portadora de servicios de larga distancia y siete empresas regionales mini Bell nacieron para ofrecer el acceso telefónico local. Es justo decir que esta reorganización hizo posible el surgimiento explosivo que ahora vemos en todos los continentes del mundo de las organizaciones E, apoyadas por los últimos adelantos de la telecomunicación. La desintegración de la compañía Bell original fue también significativa porque abrió por primera vez a la competencia un mercado antes muy regulado y controlado, permitiendo a la empresa MCI, que ahora es MCI WorldCom, competir al mismo nivel con AT&T. Antes de esto, AT&T había tenido un monopolio total en la industria de telecomunicaciones en los Estados Unidos. Este acontecimiento también señaló el inicio de lo que ahora los expertos de esta industria ven como la rápida integración tecnológica y práctica de los aparatos de telecomunicación y de cómputo, motivando la introducción al mercado de un gran número de productos de comunicación por cable, satélite y otros medios de comunicación inalámbrica. El impacto de la creación de las empresas regionales Bell bajo mandato del gobierno de Estados Unidos se sintió también como un gesto para buscar la democratización de la nueva tecnología de telecomunicación y de cómputo. Después de este acontecimiento, el costo de los servicios de telecomunicación entró a un nuevo ambiente competitivo no monopolístico. Esto aceleró el surgimiento de la organización E, puesto que un elemento esencial de la era electrónica es tener acceso confiable y de bajo costo a las telecomunicaciones. Hoy en día, la integración de sistemas de propósito general de cómputo y telecomunicación en organizaciones empresariales, educativas y de gobierno se da a través de una red mundial de productos electrónicos comerciales de voz, video y datos que ha venido a llamarse la gran empresa. Yo estoy seguro que es muy común para muchos de ustedes utilizar ahora un recurso, por cierto, esencial en toda la organización E, como lo es el correo electrónico, para hacer contactos a nivel internacional. Este no era el caso antes de 1995. Ya desde mediados de los 80 había fuerte evidencia que el matrimonio entre la computación de propósito general y las telecomunicaciones tendía a cambiar la manera de operar los negocios, integrando voz, video, gráficas y datos en una sola red empresarial de comunicación de gran alcance. Tres elementos que demoraron la aceptación global del concepto resultante de este matrimonio tecnológico, es decir, la organización E, fueron la intervención gubernamental, la naturaleza privada
y el uso restringido de los sistemas y los altos costos de inversión. Espero que algunos de ustedes recuerden todavía los comerciales de televisión futuristas de la empresa One Laboratorios, transmitidos en 1985 y los cuales hacían referencia al concepto de One Mail o correo Wang. Uno de ellos fue un comercial de 30 segundos que mostraba una especie de correo electrónico transportándose alrededor del mundo a la velocidad de la luz. Esta fue una aplicación primitiva del correo electrónico que se utilizó exitosamente dentro de empresas y gobierno y representó uno de los primeros usos comerciales. Sin embargo, se trataba de un sistema cerrado de correo operado bajo licencia restringida, de tal manera que solo el Departamento de Estado de Estados Unidos podía utilizarlo para enviar mensajes a sus embajadas en todo el mundo, pero no a usuarios externos. El Departamento de Estado había así financiado la creación de un nuevo método muy eficiente de comunicación instantánea por correo electrónico dentro de su propia red, pero no basada en formatos electrónicos o protocolos estándares, por lo que estaba en realidad cerrada e incomunicada en relación con otros sistemas de correo electrónico. Pero ahora, con los grandes avances de plataformas de comunicación abiertas, cualquier ciudadano de Estados Unidos u otros países puede contactar por correo electrónico a cualquier dependencia del gobierno federal o estatal de Estados Unidos y accesar a su computadora en línea de información que necesita a través de los respectivos sitios web gov de esas dependencias. Por ejemplo, recientemente utilicé el sitio irs.gov para obtener información sobre cómo elaborar mis impuestos. Las cosas han cambiado tan radicalmente para el gobierno que en los últimos años, que ahora estoy participando en un programa piloto con la Agencia de Captación de Impuestos conocida como IRS, el cual se denomina Sistema de Presentación E. En este programa piloto de toda la comunicación de presentación de formas de impuestos se realiza electrónicamente. Durante los últimos 2 años yo he podido de esta manera enviar mis declaraciones de impuestos, pagar impuestos deudores y recibir reembolsos directamente de mi computadora al IRS. Esta es una dimensión del nuevo gobierno electrónico en su máxima expresión y nos demuestra hacia dónde va la nueva organización pública E. La información se está haciendo ahora más ubicua, así como más fácil, abierta y rápida para accesar a medida que nuestras organizaciones se transforman hacia un concepto de empresa electrónica integral. Este intercambio abierto y sin costo de información productiva contrasta con los primeros años de la integración de medios electrónicos a las grandes corporaciones e instituciones de gobierno, época en que la telefonía y los sistemas de cómputo que se utilizaban para enviar mensajes electrónicos estaban confinados a operar solo hacia adentro de la organización. Antes del surgimiento de la organización E a finales de los años 90, una empresa como General Motors no podía enviar un mensaje electrónico a un proveedor importante de partes automotrices que tuviera su propio sistema de mensajes electrónicos simplemente porque estos no eran compatibles. En esos años, la mayoría de las grandes empresas y agencias de gobierno contaban con sus propias redes de correo electrónico, pero aisladas a sus usuarios externos. Hoy en día los sistemas de información gerencial y la infraestructura electrónica de las organizaciones competitivas son diferentes. Si vemos hacia atrás solo algunos años, el mercado de compra de los aparatos de comunicación electrónica dependía totalmente del manejo de licencias restringidas y de la integración de plataformas tecnológicas de alto costo, las cuales eran solamente accesibles a las grandes organizaciones que tenían capital para aguantar los costos del capital inicial y los onerosos contratos de mantenimiento anual. Ahora que hemos llegado al año 2000, después de que la mayoría del mundo empresarial e institucional se salvó del balazo del virus del cambio del siglo y milenio, todos los ojos están ahora puestos en el nuevo concepto de la empresa electrónica y en el cómo se transformará nuestra productividad y nuestra capacidad para cumplir con metas organizacionales. ¿Qué es lo que hace que una organización sea denominada organización E? Yo he descubierto al rastrear la evolución de este nuevo concepto de colaboración organizacional que tres han sido los fenómenos significativos que han dado origen a su desarrollo. Uno es lo que ya comentamos relativo a la convergencia de las tecnologías de procesamiento de información y telecomunicaciones. El segundo es la evolución del idioma inglés como el lenguaje universal de la actividad productiva, en parte por el hecho de que muchos de los lenguajes de cómputo se han escrito en inglés. El tercero fue la decisión del gobierno de Estados Unidos de abrir al uso público su red global que se llamaba ARPANET. ¿Cómo fue que el mundo de las comunicaciones y la tecnología de la información se transformaron de sistemas propietarios restringidos a sistemas de uso abierto en tan poco tiempo? Yo creo que se dará mucho crédito a esta decisión en los próximos años al irse viendo los beneficios de la rápida utilización global del Internet. ARPANET, un sistema que era solo para el uso exclusivo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los años 80, está ya evolucionando en un Internet comercial increíble, logrando que las comunicaciones electrónicas permitan el acceso de alcance global y de bajo costo importantes sistemas de comunicación antes restringidos y utilizados solo por el gobierno, algunas universidades y algunas corporaciones poderosas.
Ahora existe una creciente supercarretera de información democratizada para enviar y recibir voz, video y datos por todo el mundo sobre un protocolo o formato electrónico llamado Protocolo Internet o IP. El Internet ha abierto esta gran red de telecomunicación global interactiva a organizaciones y empresas medianas y pequeñas, así como a gobiernos de todo el mundo, que tengan solamente la mano en un conector o modem, o un browser o buscador del web, y acceso de un proveedor de servicios de Internet o ISP. Hoy en día yo puedo adquirir una plataforma de conexión o unidad equipada para el Internet por menos de $500 y pagar $20 al mes por accesar esta red hacia cualquier parte del mundo. Este nuevo protocolo de comunicación electrónica IP en unos años ha puesto a empresas y organizaciones de gobiernos pequeñas y medianas en competencia directa y al mismo nivel con grandes organizaciones de clase mundial en lo que representa a su capacidad de comunicación global, elemento clave de la competitividad. En mi práctica profesional reciente he podido confirmar que los avances tecnológicos de la computación y de las telecomunicaciones han cambiado ya de manera irreversible la forma de trabajar por todo el mundo. El surgimiento de esta nueva organización E también se debe en mucho a la terminación de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Este evento ha hecho que los gobiernos de estos países abran cada vez más sus redes e infraestructura de comunicación al resto de la comunidad global. En segundo lugar, el explosivo crecimiento reciente a nivel internacional del Internet ha hecho factible que más organizaciones puedan entrar al comercio electrónico con sus propios recursos. Muchas de las aplicaciones claves del Internet, tales como el correo electrónico y la comunicación en redes locales o regionales, en realidad han sido aprovechadas desde hace muchos años por las grandes corporaciones. Fue hasta el año 1995 que el creciente número de proveedores de servicios de conectividad al Internet comenzara a atraer el negocio y las transacciones de organizaciones y empresas pequeñas. La organización E hoy en día continuará evolucionando a medida que se vayan haciendo más poderosas y accesibles en costo las herramientas electrónicas aplicables al comercio, a la educación y a la capacitación. Yo recuerdo que hace 10 años, cuando una organización no contaba con una máquina de fax, se infería sin lugar a duda que esta no era competitiva. El fax era ya el aparato electrónico que separaba a las organizaciones y negocios serios de los no serios. A partir del año 2000, la era de la comunicación electrónica diferenciará a la organización E local de la global. Ustedes pudieran preguntar, ¿cuáles son los criterios que separarán a estos dos tipos de organización E? Desde mi perspectiva, son varios los factores claves, pero probablemente el más importante de ellos es el que los ejecutivos y los administradores tengan una visión muy clara de cómo esta tecnología electrónica puede beneficiar de manera integral a los empleados, socios y clientes de la organización. Por lo tanto, es importante implementar con un enfoque de sistemas un plan para establecer el nuevo proceso integral de colaboración y de trabajo congruente con estas nuevas tecnologías. Ha sido mi experiencia de los últimos años ver cómo muchos directivos se involucren y se impresionen tanto con lo novedoso de la nueva tecnología que la ven como si esta por sí fuera sola una solución fácil para sus problemas organizacionales y operacionales. No hay que perder de vista nunca el objetivo básico de la tecnología, que es de ser un solo medio para mejorar los procesos de trabajo y sus resultados. Por esta razón, cuando actúo como consultor, la primera pregunta que hago a los ejecutivos y administradores es, ¿qué es lo que ustedes están tratando de lograr para su organización con el uso de la tecnología E? ¿Están buscando mejorar su comunicación corporativa, reducir costos y o mejorar su servicio al cliente? El definir estas metas es un aspecto fundamental. He aprendido a través de los años que la tecnología de información nunca es una solución buena para una organización pobremente definida o manejada. En otras palabras, el incorporar los últimos avances de infraestructura electrónica y de procesamiento digital, de aprendizaje a distancia o de acceso al Internet para todos los empleados en una organización nunca le resolverá sus problemas humanos, de organización o de toma de decisiones. Por otro lado, si su organización está operando con una eficiencia máxima, entonces sí se generan muchos beneficios derivados de un sistema de comunicación electrónico robusto. Pero, con la nueva tecnología electrónica digital y su flexibilidad de uso, viene también una nueva serie de políticas, responsabilidades y estándares de manejo que deben establecerse. Un error práctico que yo veo muy seguido en las organizaciones entre gerentes y educadores es que estos tienden a delegar a otros su concepción del uso de la tecnología electrónica
para evitarse problemas. Gran error. Todos los líderes de instituciones y organizaciones exitosas ahora deben saber articular y externar los beneficios, manejo y requerimientos de esta tecnología, así como los hacen con presupuestos, manejo de recursos físicos y humanos, y además conceptos clave de administración. Quienes ahora no entiendan el rol de esta nueva tecnología en su negocio fracasarán como líderes, pero en la nueva ola de libertad de uso y acceso a medios electrónicos también viene una mayor responsabilidad. Nunca en la historia de las comunicaciones productivas había sido tan fácil conectar a la organización al mundo electrónico y tan difícil mantener actualizado su funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que se requiere para crear una organización electrónica? Bueno, tenemos que tener acceso primeramente a personal competente en el manejo de tecnologías de información. Es crucial explorar el mercado regional o internacional para reclutar o retener personal calificado. Cada vez más se reconoce por todo el mundo que hay un número limitado de especialistas en aspectos específicos de los nuevos sistemas de información y comunicación. Por lo tanto, aunque usted pueda tener una estrategia de negocios muy bien cimentada y el capital no sea un limitante, para crear su propia organización es muy posible que su iniciativa se vea limitada por la falta de recurso humano calificado. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos recientemente proyectó que este tipo de especialistas estarán en alta demanda hasta el año 2010 en ese país. De seguro que lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos también tiende a suceder en otros países a medida que reconozca como medida estratégica el crear organizaciones C como vehículo para mejorar la productividad y el estándar de vida. Pero ¿cómo pueden competir las organizaciones pequeñas con las grandes y bien financiadas para atraer este tipo de trabajador calificado? La respuesta es el ofrecer a ellos nuevos esquemas de asociación y no simplemente contratarlos como trabajadores. Esta nueva tendencia es una de las razones del por qué muchos trabajadores de la información ahora están siendo atraídos por empresaselectrónicas.com ofreciéndoles opciones de compra de acciones. Si a la empresa le va bien, estos valiosos especialistas participan en la riqueza. Otro elemento clave de la organización electrónica es el contar con sistemas de capacitación continua. Esto no es solo importante para los trabajadores en lo personal, sino para la empresa también. Productos de software tales como el Learning Space de Lotus Development, que ya mencioné anteriormente, y el LabLink, disponible a través del sitio web opentext.com, son los dos ejemplos de sistemas que pueden mantener a toda la organización, la fuerza de trabajo, involucrados en el aprendizaje de su sitio de trabajo, su hogar o del cliente. Además de integrar un dinámico grupo de trabajadores que aprendan continuamente, la organización debe contar con una infraestructura moderna de redes para apoyar el manejo de la información y que entre y salga a través de la comunicación electrónica de alta velocidad. Con los avances recientes de las telecomunicaciones, cualquier empresa de tamaño mediano puede ya obtener un acceso de alta velocidad instalando tecnología DSL o línea de suscriptor digital a una fracción del costo de los tradicionales circuitos de datos dedicados. Por ejemplo, el acceso en Estados Unidos a una línea T1 ofrecida por diversas empresas de telefonía local con una velocidad de 1.54 megabits por segundo cuesta alrededor de $1,500 por mes, mientras que una línea DSL también con la misma 1.54 por segundo le costaría $400 por mes, lo que representa un ahorro tremendo de $13,200. Además de conexiones de telecomunicación de alta velocidad, su infraestructura también requerirá routers o conectores de red y servidores de alta capacidad para manejar sus tareas de negocio en su organización E. Pero existe ya un creciente número de empresas que nos ofrecen servicios de conectividad electrónica sin tener nuestras organizaciones que invertir en toda la infraestructura o en todo el talento humano necesario para administrar este nuevo ambiente de recursos tecnológicos. A estas empresas se les denomina proveedores de servicios aplicados ASP y su rol primario de negocios es proveernos de estos servicios con calidad y confiabilidad. ¿Qué tipo de servicios específicos podemos contratar de un ASP? Entre los servicios muy comunes están los de contabilidad y manejo de recursos humanos. Pero si su negocio es de manufactura y desea automatizar todos sus procesos con software de planeación integral de recursos empresariales, también puede obtener este tipo de servicios de una ASP. La ventaja de este enfoque para construir una organización E es que usted no necesitará contratar o manejar los recursos humanos técnicos especializados de planta y no tendrá que invertir el capital que exige adquirir el hardware y el software para una infraestructura tecnológica. Por medio de un ASP, usted solo paga por los servicios tecnológicos que utiliza. Algunas de las empresas que ya han ganado buena reputación en Norteamérica para este tipo de servicios por ser empresas respetables de servicios integrales ASP son Corio.com y Epicor.com.
Como lo indica la gráfica, una firma como Corio ofrece toda una lista de aplicaciones de negocios que van desde el ramo de recursos humanos hasta el manejo de las relaciones con los clientes, planeación integral de recursos empresariales, ERP y manufactura. A medida de la disponibilidad de talento humano calificado se haga cada vez más restringida en función a la demanda y los costos de infraestructura tecnológica sigan siendo altos, la estrategia de contratar servicios ASP se hará cada vez más atractiva.